Hola familias bellas, bienvenidos todos nuevamente aquí a mi hogar. Gracias por estar aquí. Hoy quise compartirles una limpieza profunda de la cocina junto con una pequeña decoración. Ustedes ya me conocen y saben que me gusta la decoración no minimalista, pero sí bien reducida. Que no sature espacios, que no sature colores. Entre menos es más. Para mí, la mejor decoración es la limpieza. Así que por eso empiezo limpiando, organizando la cocina. Es bien temprano. Ya de pronto, si aquí hay personas nuevas en el canal y ven todo ese desastre en la cocina, les cuento que ese es el resultado de que debo todos los días, entre semana, levantarme bien temprano, hacer almuerzo, desayuno, oncecitas lo más saludables posibles para mis hijos. Y bueno, después de haberlos llevado es cuando ya puedo venir a casa a hacer toda la limpieza y la organización. En esta ocasión solo quise centrarme como en la cocina. El resto de la casa hice una limpieza general, pero aquí quise profundizar. Ya lavé la loza, la dejo escurrir un poquitico. Si ustedes se dieron cuenta al comienzo del video, mostré que le puse el desengrasante aquí a la estufa, como para dejarla actuar, porque en realidad esta estufa no permanece casi siempre sucia, pero en esta ocasión hasta los quemadores se me mancharon, porque me puse a fritar chicharrón y se me regó el aceite, mejor dicho, hasta me quemé. Así que la estufa necesita un muy, muy buen mantenimiento. Yo ya se los he compartido en otros videos, por eso no se los voy a hacer así como tan detallada la limpieza de los quemadores ni nada de eso, pero sí quiero compartirles un poco de esta limpieza, porque sé que me la preguntan. Yo ya he hecho videos mostrando los productos que utilizo para limpiarla, para el mantenimiento, para brillarla, pero aún así de pronto no sé si no encuentran el video, pero por ahí está el videito, es uno de los últimos videos que he publicado para que ustedes vayan y vean todos los productos que yo utilizo para mantener como nueva esta estufa. Y de verdad que uno de los productos, o sea, que no me puede faltar es como un cepillito, puede ser de dientes. Ahorita estoy utilizando una brocha porque tiene como los pelitos más largos para llegar a lugares donde casi no, bueno, con el cepillo no es tan largo. Entonces, ahí me estoy como rotando esas dos cositas, de verdad que son muy útiles. Aquí en el canal me preguntan por qué nunca, nunca les he mostrado el horno de esta estufa. Me preguntan que si no lo utilizo, que cómo lo limpio. Y la verdad es que el horno no lo utilizo mucho, por ahí una vez al mes, yo creería. Y apenas lo utilizo, lo limpio. Pero ahorita lo van a ver lo más sucio que ustedes van a ver y simplemente tiene borona de pan. Porque cuando nos traen el pan, yo siempre lo pongo ahí y he pospuesto la limpieza del horno, pero ustedes se van a dar cuenta que no es que esté manchado ni nada de eso, sino que tiene borona. Es tanto así que llevo días sin utilizarlo, que ahorita van a ver que tiene como polvo, como si tuviera polvo. Bueno, ustedes ahorita se van a dar cuenta. Ahí en el horno yo guardo esa tablita que es para hacer las arepas, la otra cosita que es como para hacer los cupcakes. Creo que así se llaman. Y vean, ese poco de boronas de pan. Pero nada, eso simplemente con un trapito yo lo limpié. Es que no había mucho que hacerle. Simplemente pues había un reguero de boronitas. Y vean esa bandeja que es la de la parte de abajo. Estaba como con polvo. Yo no sé, o sea, no me explico porque pues siempre mantiene cerrado. Pero de todas maneras allá le cae polvo. Es que en realidad casi no lo utilizamos. Bueno. Por ahí yo creería que una vez al mes. El caso es que yo no sé si no me di cuenta, en una ocasión yo utilicé el horno para calentar una comida y chispió. No sé si ustedes me comprenden como este término, como que si salpica, chispió o salpica al fondo del horno. Entonces ahí les mostré que incluso la parte de abajo está limpiecitica, está doradita, limpia, limpia. Pero la parte de al fondo sí está un poquito manchadita, entonces simplemente restregué y del resto del horno simplemente como que le limpié el polvo. O sea, yo no sé si a ustedes les ha pasado limpiarle el polvo al horno, pero es que este casi no lo utilizamos.
Ya ahí volví y dejé todas las cosas en su lugar. Las bandejitas en realidad ni siquiera las lavé, simplemente les pasé el trapito como para limpiarle la borona, el polvo. No tengo otro cajón en donde meter el pan. Lo que sí veo es que, bueno, nosotros no somos de comprar pan. Mi esposo últimamente sí está comprando un pan que se llama Siete Granos, que a él le sirve muchísimo. Pero el resto del pan, cuando nos traen, siempre lo metemos ahí. Pues ahorita no tenemos, pero cuando nos dan, ahí es donde lo guardamos y por eso es que se hace tanta borona. El caso es que les quería mostrar esa limpieza, porque si me lo han preguntado, no, no es que lo utilice y que se unte mucho de grasa, muchas veces no, pero vean que sí se me ensucia. Y ahí terminé de limpiar esta estufa. Es muy importante, digamos, en las personas como yo que tenemos una estufa de piso, limpiarle por lado y lado. Yo normalmente cuando le hago una limpieza profunda a la estufa, yo la saco de ahí de donde está metida y la limpio por ambos lados. Lo único que nunca les he mostrado a ustedes es limpiándole la parte de atrás a la estufa porque hace como, yo qué les diría, como unos 6 meses, no más, yo creo que más. Yo siempre limpio la estufa por detrás, por los lados. Pero me entretuve, o sea, como que me fui limpiando y casi se me va un pedazo de dedo, porque atrás hay una lámina, pues que cubre como el horno. Yo no comprendo, pero hay una lámina y se me dio por pasarle el dedo así derecho y de verdad que fue horrible como me corté el dedo. Entonces nunca les muestro la parte de atrás porque tengo que estar bien pegadita a la lámina para limpiarla muy bien y pues si no les puedo mostrar bien, no tiene caso. El caso es que trato muy como que seguido limpiarle los lados a la estufa porque a veces se mancha tan horrible que ya después es tan difícil. Por lo menos ahorita simplemente fue pasarle la esponja, el trapito húmedo y listo. Ya, eso es fácil porque como es seguido que se limpia, pues es más fácil de limpiar. Ese palito con el que estoy limpiando la pared es la cosa más práctica que ustedes pueden encontrar en temas de limpieza. La pared, créanme que no tuve ni siquiera que restregarla porque como la limpio seguido es tan fácil. O sea, normalmente yo llegaba y tenía que restregarlo porque sí, como uno no lo limpia seguido, pues se acumula la grasa. Pero con este palito yo no hago sino, mejor dicho, cada tercer día llego y se lo paso así con ese desengrasante y no mantiene sucio. De verdad que es súper práctico. Y si les digo la verdad, es muy similar al original. Mejor dicho, el original lo único que tiene de diferente es que tiene como el diseño del mango, bueno, ya trae el palito para sostener esa tablita. Son como detallitos, pero en general ambos sirven igual, tienen la misma función. Así que si ustedes no pueden conseguir el Swiffer original, con ese es más que suficiente, lo consiguen en el Dollar City y bien práctico. Y la mopa esa azul que les mostré en un video anterior de la limpieza, mejor dicho, es que estoy que me compro otra porque es bien práctica, limpia muy bien. Si de pronto no han visto el video anterior, yo les aconsejo que vayan y lo vean y se entretienen un poco. Y bueno, así es como quedó la estufa. Yo sé que esto es un tema muy minucioso, que requiere mucho tiempo, de mucha paciencia para lograr mantenerla así de limpiecita y organizada. Ahora sí lo que voy a empezar a hacer es, bueno, ahí limpiar el resto de paredes de la cocina que me quedan, pero sobre todo despejar los mesones.
o las encimeras, como muchas personas le llaman. ¿Por qué? Porque como voy a poner, es que es una bobadita, como llamamos aquí en Colombia, es una bobadita de decoración que voy a poner. Me gusta siempre dejarlo libre, aunque voy a volver a poner la mayoría de cosas, yo digo que el 80% voy a volver a poner las mismas, pero me gusta siempre despejar, limpiar todas las áreas. Hay otra cosa que se me había olvidado mencionarles. En esta ocasión que hice una limpieza profunda de la cocina, si ustedes se dieron cuenta, solamente limpié dos cajones, que fue el de las especies y, bueno, ahorita el que ustedes van a ver que es el de la alacena. ¿Por qué solamente esos dos? Pues porque yo en el transcurso de los días, un día limpio uno, otro día limpio el otro, con eso no se me acumula todo el mismo día. Y aquí quiero hacer este paréntesis, miren lo que yo hice, cogí la esponja de lavar la loza y la puse ahí. Todo eso va sobre la presión que yo hago en el vidrio porque en realidad ese palito no tiene dónde agarrar la esponja. Pero yo la aprieto y vean cómo restrega de bien el vidrio. Y simplemente como ustedes ven, le pongo agüita, jabón de lavar la loza y empiezo a restregar muy bien la ventanita. Créanme que ni siquiera estaba sucia, pero quería mostrarles esta idea porque hay ocasiones en que, en mi caso que soy bajita, briego mucho para limpiar esta ventana. Porque el mesón es un poquito retirado, no me da como mucho espacio para limpiarla muy bien, pero vean que esto es bien práctico. Y luego le pongo un trapito para ir quitándole el jabón, y mejor dicho, ustedes ya se dan cuenta lo fácil y práctico que es limpiar los vidrios con este palito. Bueno, como les decía, en esta ocasión solamente tengo que limpiar dos cajones que son los que están más sucios, los otros ya los tengo limpios. Esa es la ventaja de estarlos limpiando por lo menos un cajón a la semana, por lo menos uno. Y vean, todo esto está horrible y está sucio por culpa de dos tintes de comida, porque se los pidieron a mis hijos en el colegio y en realidad los dejé ahí porque son tintes de comida y yo dije pronto los voy a utilizar y no, eso lo me hizo fue mucho reguero, aparte de eso se me regó, se me volteó el tarrito del ajo, ay no, eso se hizo ahí un reguero increíble y bien, esos son los dos tarritos, no sé es que cómo se llaman esa tinta de comer, el caso es que tocó botarla porque en realidad yo ni siquiera las utilizo, simplemente las pidieron para una actividad en el colegio y ahí las guardé porque pensé que las iba a utilizar, pero no, me hicieron fue solo males. Entonces me faltaba por limpiar ese cajón. Yo ya en el transcurso de estos días había organizado el de los cubiertos, el de las ollas. Hace como 15 días organicé el de los trapitos porque cambié todo lo que yo tenía ahí debajo del lavaplatos, que era productos de aseo. Los dejé en el cajón del rincón. Y ahí donde es el lavaplatos, dejé trapitos de limpiar todo el tema de la cocina. Y en la parte de abajo dejé todas las refractarias plásticas. Así que eso ya está organizado. Y como les digo, me hacía falta simplemente este de las especies y ahorita el del mercado. Una señora aquí en el canal en una ocasión me dijo que yo en un video había dicho que yo no utilizaba condimentos, pero que ella me veía muchos condimentos en este cajón. Y bueno, a lo que yo me refiero de no utilizar condimentos es que yo no utilizo sazonadores. Por ejemplo, aquí en Colombia se conoce mucho como el ricostilla, doña gallina, como que cosas que dan sabor a pollo o a carne, ¿sí? Como potencializadores de los sabores. Y no, eso yo no lo utilizo. Pero lo que sí estoy utilizando es, por ejemplo, laurel, tomillo, orégano, albahaca, perejil y todas esas especias son las que vienen en tapita en negrita. Y ya lo otro transparente, yo pongo canela, semillas de chía y un sazonador que últimamente encontré que no tiene glutamato monosódico, que es que yo ya se los recomendé aquí en un video anterior,
Bueno, me pareció que era saludable, en realidad se ve que es saludable, sin embargo una señora aquí me dijo que sí es saludable, pero es bien fuerte, la verdad tiene toda la razón, tiene como un sabor, es muy potente, o sea que hay que ponerle bien poquito y ya este cajón quedó bien limpio. Les quería contar que me compré estos tarritos para organizar la alacena o la despensa, como muchos también aquí lo llaman. Esos tarritos, por si quieren ir a conseguirlos, están en descuento, los compré en Pepe Ganga. Yo sé que aquí me van a decir muchos que no es que sean muy baratos. Yo prefiero que ustedes vayan y los miren. Siempre trato de comprar las cosas de la cocina en Pepe Ganga. ¿Por qué? Bueno, yo no compro cuando está en full precio. Nunca, nunca compro así porque allá es un poquito costoso. Siempre compro cuando está en el 40% y eso lo hacen por ahí una vez cada 2 o 3 meses. Así que ahí es cuando yo aprovecho. ¿Por qué compro yo allá en Pepe Ganga? Porque el material es muy bueno. Yo puedo dar fe que el material es muy bueno. Por lo menos ese tarrito que ustedes ven ahí que tengo ahí en la mano lo compré en Pepe Ganga. No es un plástico plástico, sino que es como un acrílico. Así que no queda como opaco. O sea, esto ya lleva meses. Yo creo que ya 1 año con estos tarros y ustedes los ven brillantes. Precisamente porque no es un plástico así común que se va volviendo opaco. Por ejemplo, si ustedes ven ese tarrito de enseguida, que es uno delgadito. Eso ustedes lo ven ahí opaco porque es un plástico regular, pero el de aquí, el que yo estoy utilizando para el arroz, es más transparente porque es acrílico. En general, siempre, mejor dicho, recomiendo las cosas de decoración, tarritos, refractarios, todo eso de allá. Es costoso, por eso yo recomiendo que ustedes los compren siempre cuando está en el 40, a veces está en el 70% de descuento. En esta ocasión solamente estaba en el 40 y compré esas que ustedes están viendo ahí. ¿Por qué? Yo hace como 1 año yo les conté que yo quiero como dejar toda mi alacena solo en tarros, nada de bolsas, nada de plásticos, pero también les he dicho que no todo se puede de una vez, toca paso a paso. En una ocasión compré, creo que fueron dos, que son de color, tienen la tapa de color, que ahorita ustedes la van a ver. No me gustaron muchos, yo los compré porque eran bien económicos, pero no me gustaron mucho. Después compré esos rojitos, que les dije que eran en acrílico, me parecieron tan lindos, pero no volvieron a salir. Y pues ya ahorita pude volver a comprar otros, que son esos que ustedes están viendo ahí. Pero como les digo, yo quisiera como unificarlos, que todos los tarros estuvieran del mismo diseño, pero lamentablemente cuando ya voy a ir a buscarlos, ya no hay. Así que trato como que de combinen o por lo menos que sean tipo cuadrado, no redondo, porque de esta manera como que no logro encajarlos muy bien. La idea es tratar de poner todo el mercado en estos recipientes, porque así es más práctico, es más higiénico y no se me hace tanto desorden. Yo vi otras refractarias en otro supermercado, eso sí, lindísimas, tampoco estaban tan caras, pero eran de vidrio. Y la verdad, honestamente, yo no soy tan delicada, soy un poquito torpe y me da miedo ir a romperlas. Y no solamente eso, porque pues si se rompe no pasa nada. Pero pues bueno, aparte del tema económico, si uno le pone ahí alimento, pues el alimento se pierde. Y pues bueno, lo más práctico es como ponerlo o en acrílico. O en este plástico que es muchísimo más resistente que en ponerle o en vidrio. Otra cosa que quiero hacerle a estos tarros es ponerle la etiqueta, pero ya no se la quiero poner blanca
como los papelitos que le había puesto antes, sino unas que he visto muchísimo en internet que son transparentes, o sea, la etiqueta como tal es transparente y la letra ya viene de color, puede ser blanca o negra. He visto que por internet venden estas máquinas donde uno simplemente escribe como lo que uno quiere como imprimir y la máquina va imprimiendo el tipo de letra, bueno, mejor dicho, lo que uno quiera. Me parecen muy lindas, pero créanme que no he podido conseguirlas. Solamente una vez vi una por Amazon, pero como les he dicho, aquí en Colombia comprar por Amazon es muy costoso. Prácticamente sale lo mismo el envío que la mercancía, entonces no vale la pena. Por eso siempre trato de comprarlo aquí en almacenes que hay por aquí cerca o en algo aquí en Colombia nos gusta mucho comprar es por Mercado Libre. ¿Por qué? Porque funciona más o menos, es más o menos como un Amazon, obviamente no es tan amplio, no tiene toda esa gama que tiene Amazon, pero pues es muy útil. Tiene cositas muy básicas, como les digo, no tiene, digamos, un 100% de Amazon, yo diría que un 80%, pero bueno, estoy tratando de conseguirla porque de verdad que es muy práctica y quiero ponerle esas etiquetas. Bueno, primero aquí a los alimentos, también quiero allá en la lavandería, al jabón, al soflam, todos los productos que tengo de allá y también a lo que tengo en el baño, que son el jabón de manos. Les cuento que yo estaba grabando, ordenando aquí esta parte, cuando puse los tarritos y todo este tema, pero no entiendo por qué la cámara se desenfocó. El caso es que, bueno, así es como quedó la organización de los tarritos en la parte de arriba, pero no se perdieron de nada, no se preocupen, porque yo ya lo había ordenado todo, pero de repente pues yo dije, no, esas bolsas del arroz no se ven como tan organizadas, así que la metí entre esa canasta y dejé el arroz de reserva en la parte del fondo. Esos dos tarritos que ustedes ven en la parte de abajo que tiene la tapa azul oscura y la azul aguamarina fueron los dos tarros, los primeros que yo compré hace bastante tiempo y ya después he venido comprando los otros. Por eso no combina porque cuando ya quiero comprar los otros ya no hay. Eso que ustedes ven ahí que es para el área del café, para la leche, para el café, para el azúcar, eso también lo compré allá en Dollar City, lo mismo cuando había un 40% de descuento. Porque sí, la verdad es un poquito costoso, pero cuando uno lo compra, cuando hay promoción, sale, mejor dicho, bien económico por más que todo por la calidad de los productos. Para esta área voy a dejar esta orquídea blanca, la última que compré la voy a dejar ahí en el comedor porque le da un poquito más de color. También voy a dejar este florero con unas ramas verdes como para darle un poquito de color, no quería como mucho color, pero sí un poquito. Ahí también dejé el jarroncito del jabón líquido, el de las cremas, la cremita de las manos. No me gusta tan saturado, pero sí me gusta como que si le hubiéramos puesto algo como un toquecito y ya no más, porque me gusta que entre menos, más. Esa es la decoración que hice aquí en la cocina, la organización, más que todo, siempre he dicho que la mejor decoración es la limpieza. Así que espero que les haya gustado este video, haberlos podido acompañar en sus limpiezas, en sus organizaciones, que de pronto hayan cogido alguna idea de aquí, de este video. Y no siendo más, nos vemos en el siguiente video. No olvides darle un me gusta y si aún no eres parte de este canal, pues te invito a que te suscribas. Hasta la próxima.